del señor Nomitor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias! Amigos de la nominación, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video en su canal, Saint Seiya Gotz Nomidor On. Y espero que estén muy bien. Tenemos día martes, tu cuerpo lo sabe, noticias de la semana de Global. Y estoy aquí conectado en la versión china, porque, bueno, ya lo sabremos. Así que vamos a hablar del update announcement aquí. Más de dos líneas de texto, más de una línea de texto, así que está genial. Hay dos líneas ahora, porque esto obviamente no cuenta, ya que aquí te hablan del Pope Sage. Y bueno, que llega la renacida de Perséfone, de la reina Perséfone. Llega, no sé si llega antes de lo que esperaba o está dentro del cronograma. Escríbanme en los comentarios si es así. Llega una nueva etapa de la medalla de caballero. Llega el lucky draw time. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Qué hace la renacida de Perséfone y por qué es tan importante? Por eso estoy aquí conectado en la versión china. Primero vamos a el pabellón del tesoro. Aquí está. A ver qué tiene la renacida de Perséfone. Aquí está. La renacida de Perséfone es bastante peculiar porque te da dos bonos de vida. Te da más 15% de vida y más 1000 puntos de vida a todas tus unidades. Así que mucha, mucha vida. El Alon de Next Dimension se hace chupete los dedos con esto. Manigoldo también en cierta manera. Pero eso no es todo. ¿Qué cosa hace la renacida de Perséfone? ¿Y por qué la hace tan interesante? Bueno, Perséfone no es una unidad que haya pasado de moda. Se sigue ocupando bastante en este juego. Pero, ¿qué nos ofrece esta unidad, la reina Perséfone? Bueno, en primer lugar, la habilidad que se renace es su pasiva. Y nos dice, al comienzo de cada ronda... No, es la tercera habilidad, sorry. Al comienzo de cada ronda, Perséfone va a ponerle dos semillas en el campo de batalla, ya sea a aliados o enemigos. Con la renacida, Perséfone, solamente de forma pasiva, no con el ataque básico, solamente de forma pasiva, ahora puede ponerle semillas a los aliados también. Si la semilla que coloca es un enemigo, es el efecto de la semilla normal, que absorbe daño y todo. Y con la segunda habilidad puede convertirse en la semilla despertar y hacer daño todos los turnos de acuerdo a la cantidad de daño absorbido por la semilla antes de germinar. Ahora, si le pones la semilla a un aliado, la vida máxima de ese aliado va a incrementarse en un 30%. Así es, muchachos. Se incrementa en un 30%. Y eso lo vuelve una unidad interesante. Imagínate, Ofiuco, Manigoldo, Alon, etcétera, que van incrementando su vida máxima. Van pegando mucho, mucho más. Y otra cosa interesante es que puedes ir ya poniendo semillas más rápido en el campo de batalla en los enemigos, sin necesidad que Perséfone vaya poniendo el básico. Así que es un efecto muy, muy interesante. Pero lo más interesante de esto es que Perséfone, cuando recibe daño, cuando tanquea daño, recuerda que el enemigo, ¿cómo se llama? Cuando recibe daño, puede recibir hasta el 25% de daño y el resto del daño lo recibe Perséfone. Bueno, el tema es que ese daño que Perséfone tanquea, que ya conocemos cómo funciona, etcétera, solamente ella va a recibir el 70% de ese excedente de daño que va a tanquear. ¿Y qué pasa con el otro 30%? Se va a la acumulación de las semillas que están puestas en el campo de
batalla. Así es, muchachos. Así que Perséfone, más encima, ahora, del daño que tanquea, es como si se redujera ese daño en un 30%, porque ese 30% se va para los enemigos y ella recibe solamente el 70% del excedente de daño, lo cual te ayuda a acelerar el tema de la cosecha y todo, y hacer muchísimo, muchísimo daño. Es una renacida bastante tech, bastante interesante, que se puede ocupar con muchos combos, con muchas habilidades. De hecho, Perséfone se ocupa bastante en combos de ese tipo. Así que la renacida está muy interesante. Pero ¿qué significa también el hecho que... Vamos a poner aquí, volver al anuncio. Significa que va a llegar el libro de la impotencia de Lune de Balrog con las piezas de Perséfone. ¿Cuántos melocotones tienes para esto? Si es que decides renacer a Perséfone, escríbelo en la cajita de los comentarios. Yo tenía como 100, no, menos, como 70, 75 melocotones. No lo sé, la verdad. No han llegado eventos nuevos de los melocotones. GTA Arcade no ha traído esa clase de eventos, así que no se han podido acumular nuevos melocotones. Así que también tenemos que ver qué va a pasar con la renacida del aniversario, que va a llegar dentro de... en septiembre, más o menos. Estamos en junio, julio, agosto, en septiembre. No sabemos cuántos eventos del libro de la impotencia van a llegar en este tiempo para poder acumular melocotones comprándolos en la tienda de intercambio de gemas. Así que ahí también hay un par de cositas a considerar. La medalla de caballero, bueno, vamos a ver cuáles son las skins que nos faltan porque lleguen. Estamos aquí en la versión china del juego, así que salgamos acá un poquito. Vamos a el pabellón de las skins. Vamos a ver cuáles son las skins que nos faltan. Bueno, esta no, esta es premium. Este tampoco, creo que este tampoco. Ofiuco tampoco, creo que es el Dead Toll. El Dead Toll de Cabaret. El Dead Toll dueño de Cabaret. En la skin de la medalla de caballero que se viene. Así que bueno, ahí tenemos al Dead Toll todo fallero. Creo que es la skin que se viene. Porque en este momento, vamos a ver, medalla de caballero. En este momento está la skin del burro. Que ya no es burro, ahora tiene cuerpo humano. Y la anterior skin de medalla de caballero, estoy seguro que era la de Dead Toll, dueño de Cabaret. Así que ahí está. Sí, interesante. Para los que aman a Dead Toll, ahí tienen su skin que te tira besitos y todo. Genial. Y bueno, vamos a ver qué dicen los comentarios de la gente. Siempre la gente está esperando esto en mis videos. De hecho, ya no vienen por la información, por las guías, por las tech. Vienen solamente para ver si el señor Nomidor te respondió algún comentario o no en Facebook. A eso ha caído el canal. A solamente un canal donde la gente ve si te saludan o no. Buenos días, señor Nomidor. Pasamos la línea de actualización. Saludos, Erwin. Saludos, Erwin Crack. Un saludito. Vamos a ponerle aquí un corazoncito y vamos a responder. No, mi don amigo, agregaron una línea más de actualización. Sí, vamos a poner aquí, me divierte. Ja, ja, ja. Sí, bro. Saludos, crack. Luego, no, mi don, saludos. Pregunta, ¿cuándo cree que agregan las flores al templo de Partita? Posiblemente nunca, bro. Posiblemente nunca, ya no se sabe. Ni siquiera han actualizado la voluntad de las estrellas, así que ¿qué van a actualizar las flores? Yo vine a saludar al señor Nomidor. Vamos aquí a Walter, saludos crack, gracias Walter. Yo solo vine a saludar al pana Cax. Ahora todo el mundo saluda a su youtuber favorito. El señor Nomidor popularizó esto y ahora todo el mundo viene a saludar a su youtuber favorito. Han saludado a Galvatron, a Cardi, ahora a Cax. A todo el mundo saluda a su youtuber favorito ahora. Nomidor, un saludo. Hay varias letras vacías en el anuncio que nos llenan la necesidad humana. ¿What? ¿Cómo? Voy a ponerle un me entristece. Wow.
Qué profundo, bro. Me dio para meditar. Estoy meditando sobre la vida ahora. Saludos. Creo que las piezas de exclamación de Atenas será la que tome más tiempo unirse a la tienda de armaduras. ¿Qué opina? Posiblemente para el aniversario haya un update, bro. Saludos, Andrés y Fuentes. ¿Te quedó grande el juego GTA Arcade? No puedes decir esto después de 5 años, bro, que han mantenido el juego. Dios, qué guayafa. Cada vez esto cada día más muerto. Bueno, bro, pero si estás acá comentando tan muerto, yo creo que no está, bro. Porque si estuviera tan muerto, ya ni siquiera te molestarías en postear acá. Te estarías haciendo otras cosas, preocupado de otro juego. Pero aquí estás gastando tiempo posteando en este bonito juego, Saint Seiya. Saludos, señor novio. Ahora hagamos huelga para que te utilicen las tiendas. Saludos, crack. A ver a Einar de Necken Montesino, o sea, Walker. Saludos, bro. Qué nombre, bro, qué falla. Novidor, haga algo. Nos están estafando con las piezas de la exclamación. Vamos a poner. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Ay, Dios. Muchos bugs, gran noticia, nada interesante. No me perdí. Ya me perdí la renacida de Perséfone. Exclamación en la tienda. Saludos, Pedro Castillo. Saludos, amiguito. Saludos, crack. Keralcito, el líder de nuestra legión. Líder ausente. Líder mega ausente, pero Keralcito, saludos. Keralcito, crack. Un crack. ¿Y las piezas de la exclamación para cuándo? Pues debería tener una carpeta de memes ahí disponible. Pues valió verga, no estás viendo. Como el meme ese. Pues valió verga, no estás viendo. ¿Para cuándo las piezas de la exclamación? Saludos, Nomi. Oscar de Gaona. Saludos, crack. Ahí, saludos. Bueno, ahí están saludados toda la gente que me mandó saludos. Un gracias a todos por siempre acordarse de mí en el Facebook. De verdad, significa mucho para mí. A toda la gente, los quiero muchísimo. Y bueno, creo que eso es todo de la actualización de hoy, más las cosas secretas que irán a llegar mañana durante el mantenimiento. Cuídense mucho, mañana vamos a estar revisando las notas del parche, tratando de sacar a Perséfone, si la sacamos a hacer la review de la unidad, etcétera, etcétera. Cuídense, deja like, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Besitos, chaito.